Roberto Valeiro Mato, 35, La Coruña, Sada. Licenciatura en Educación Física, técnico deportivo en la Fundación Deportiva León. Ahora mismo, fútbol playa. 5 campeonatos de Liga Europea, 2 Eurocopas, 2 subcampeonatos del mundo y 1 subcampeonato del Mundialito. Soy técnico deportivo aquí en la Fundación Deporte Galego. Ahora mismo estamos inmersos en la valoración de las ayudas para los deportistas de alto nivel. En otro momento fueron las ayudas de promoción del deporte. Eso, en función de lo que se vaya necesitando, pues vamos haciendo. ¿Dónde me vendo los añitos? Uf, buena pregunta. Pues no lo sé. Aquí, lamentablemente, me encantaría continuar aquí, pero no sé dónde me veo, la verdad. Es una pregunta difícil de respuesta. ¿Qué me gustaría? Alto rendimiento en fútbol, pero eso ya sabe que son muy pocos los elegidos. Hay que darle patadas a la pelotita y así fue como empecé a jugar. Primero fútbol sala, jugando en la calle con los amigos, a partir de ahí en el colegio. Y después de jugar en el colegio, conocí a rivales, que al final acabamos siendo amigos, y ellos jugaban al fútbol. Y al fin, así fue como empecé. Empecé en el fútbol en el Ural, en el 83-84, que aún era Lendoiro el presidente. En juveniles pasé al Español, la verdad que me salió una temporada bastante maja. Y me fichó el Deportivo de Juveniles. Y el que había sido mi entrenador en el Español de Juveniles se fue de entrenador a Regional Preferente, a ZAS. Y allí me fui con él. Dije, ¿qué? ¿Necesitamos portero? ¿Vienes? Sí, jugaba en Preferente Norte. Nos estábamos enfrentando al que era el Vista Alegre, que al final acabó siendo el Compos B. Y contra ellos, la verdad, que tuve dos buenos partidos, tanto en las dos temporadas, y me ficharon. Y así me vine aquí, a Santiago. Y me fui al Español, al que había sido mi club en juveniles, me fui al de senior. Y estando en el Español fue cuando vino la oportunidad del fútbol playa. Muchos de mis compañeros del Español y otros excompañeros de años anteriores o compañeros de INEF, montamos un equipo y jugamos el torneo amateur de Coruña y me nombraron mejor portero del torneo. Y estaba Joaquín viendo el evento, le gustó lo que hice y ya el siguiente mundial en el 99, enero del 99, ya me convocaron para la selección española. Vinieron unos años en los que compatibilizaba. Jugaba fútbol y al mismo tiempo jugaba con la selección española. Y a nivel de fútbol, este año, de segundo entrenador de Bergantiños, también sufriendo muchísimo hasta la última jornada. Y a ver este año, que supongo que seguirá allí, la verdad. Yo siempre digo que entré en la selección española no por casualidad, porque me salieron bien las cosas, pero de casualidad en cierta manera. El equipo que formamos para jugar el torneo amateur del 98, estábamos dos porteros: José Sambade, que es el actual entrenador de porteros del Deportivo de La Coruña, y estaba yo. Y estábamos al principio alternando los partidos y se le rompieron el brazo en un choque precisamente con un excompañero nuestro. Le dio una patada en el brazo y se lo rompió. Pues venga, hala, Roberto, toca jugar. Pues nada, me quedé de portero, me nombraron mejor portero, me vio Joaquín y así empecé yo la selección. Siempre hay que estar en el sitio justo en el momento adecuado. Once upon a time. Bueno, pues quizá uno de los años más heavy fue el año del Grove, ¿no? Claro, irse hasta el Grove para jugar en tercera división, pues mira, era una hora y media de viaje. Aún así, desde Santiago había tres jugadores que salen de Santiago. El viaje de Santiago era un cachondeo completo y absoluto, porque la verdad que hicimos ahí un grupito más majo. Los vuelos, pues nos hemos encontrado con algunos viajes que los firmaría el mismo Willy Fogg. Yo recuerdo especialmente dos. Uno fue en la Copa Latina 2000,
que fuimos a jugar a Costa de Sahuipe y que, vamos, fue salir de allí un lunes por la mañana y llegar a casa un miércoles. Y después otro en el 2001 en Acapulco. Jugamos allí un torneo de exhibición y de ahí me acuerdo del itinerario completo, que es de coña, ¿eh? Había sido Acapulco, México, México, Miami, Miami, Londres, Londres, Lisboa, Lisboa, Madrid, Madrid, Coruña. Vamos, ahí le veré a Plus y acabo echando humo. Once upon a time, I was of the mind. Bueno, pues aquí estamos de camino a Sada, a punto de llegar ya. Allí vivo con mi mujer y con los dos niños, con Bruno y con Sergio. Y bueno, yo siempre digo que la familia es muy importante si quieres hacer práctica deportiva, ¿no? Porque el deporte no siempre es bonito y muchas veces son ellos los que tienen que echar una mano cuando salen las cosas mal. Son los que te aguantan en los malos momentos y por suerte también a veces le toca disfrutar alguno de los buenos. Que hagan deporte, sí, sí. Pero sí, que lo elijan ellos. Esto de que no quiero que salga futbolista como yo, no, no, ningún tipo de preferencia sobre eso. Que haga deporte, el que más le guste, y apoyarlo. Eso sí, los estudios, imprescindibles, porque la vida del deportista es muy corta. Desayuno normalmente siempre empiezo con un zumo de limón, rebajado al 50% con agua. Después tomo dos kiwis y después, en función si voy a entrenar por la mañana o no, tomo cereales o no y un té. Después, a la hora de comer, ya empezamos ahí si vamos a entrenar o si hemos entrenado. Si hemos entrenado, ya empezamos a las cantidades ingentes de hidratos de carbono para compensar la energía que he perdido. Y proteínas normalmente, porque la musculatura la tengo que... hay que regenerarla con algo. Y en la cena lo mismo. Al final eres lo que comes. Claro, si tengo una dieta completamente descontrolada no puedo entrenar bien. Corro más riesgo de lesión o no puedo rendir. Vamos a ver, hay tantos factores que no controlas en la competición que controlar uno al 1% es una mejora de un rendimiento a lo mejor enorme. Es la diferencia entre que tiren, toque el balón, yo con la mano, peguen el poste y entro, peguen el poste y salga. Y eso al final pues es a lo mejor una victoria, un campeonato, una clasificación o irte para casa con cara de tonto. La verdad que no salgo. Ya nunca, bueno, todo el mundo alguna traca hemos quemado, eso es evidente, pero no, nunca he sido muy aficionado a salir y sobre todo si vas a entrenar temprano el día siguiente, es la que te toca. Siempre está el debate, ¿no? ¿El deportista tiene que salir o no tiene que salir? Perfecto. El deportista es una persona. Y no puedes deshumanizarlo, por mucho dinero que gane. Es que estos futbolistas con la cantidad de dinero que ganan no tienen que salir. ¿Cómo que no tienen que salir? ¿Qué pasa? ¿Dejan de ser personas por ganar mucho dinero? Pues eso sí, terminan el partido el domingo. ¿Por qué no van a salir el domingo? Si el lunes descansan. Esta es jugando al fútbol, al futbito, con el colegio CID. No recuerdo exactamente qué año, la verdad, pero como podéis comprobar, muy grande no era. Esta ya es de mi etapa en el Deportivo de Juveniles, en el campo de la Torre. Esto fue en el año 92. De enero del 2002, jugando mi debut, el día de mi debut, con el Racing Villalbes, en tercera división. Con el balón y se ve cómo se deforma el balón cuando le das con el puño. Me gusta mucho por eso. Esta es de fútbol playa. Esto es el año 99, en el Palacio de los Deportes de Riazor. Uno de los primeros eventos indoor de fútbol playa que se jugó en España. Y estas dos son del mismo día. Les tengo mucho cariño por varias razones. Uno, porque fue el primer evento que yo jugué como titular con la selección española. Fue en Costa do Sahuipe, en Brasil, la Copa Latina. Perdimos con Portugal el primer día, que nos pasaron por encima. Le ganamos a Uruguay y después, el día de la final, curiosamente, vamos, le ganamos a Brasil. Y con la verdad que con a nivel individual muy contento, porque me salió un gran partido y me nombraron mejor portero de la competición.
pero sí puedes grabar un entrenamiento de fútbol playa. Esto es en Mallorca, 2006, el partido contra Grecia. Esto fue terminado el partido y nos dimos cuenta de que estamos clasificados para el Mundial 2006. Nuestro objetivo era quedar campeones de Europa, pero el objetivo era poder disputar el Mundial de ese año. Una de las fotos que me quedan así, bonita, esta es la foto de equipo previa a la final de la Liga Europea del 2006. Ganamos la final 4-2 a Portugal, un equipo que individualmente posiblemente fuese muy superior a nosotros, pero nosotros como equipo, esa Liga Europea, funcionábamos como un reloj. Y por primera vez en la historia se entregaba el guante de oro, que era al mejor portero. Ahí no había guante de bronce, guante de oro, al mejor portero de la competición. Los medios de prensa me escogieron a mí. Tenemos aquí un corto que editó la FIFA, que son los 10 mejores goles. La verdad que hay goles espectaculares. Bueno, estos son los que me traje son los más representativos. He puesto en alguno que no es de fútbol playa, que siempre digo lo mismo, este es el primero, del año 84-85, que gané jugando a futbito en el cole. El de la Copa Latina cuando le ganamos a Brasil. Después de ganar la Europa del 2006, la Federación Española, a cada uno de los jugadores de la selección, nos dio una placa conmemorativa de haber quedado campeones de la Liga Europea. El más especial, con diferencia, el guante de oro. Primera vez que se entrega en todo el mundo y tengo la suerte de que la prensa y los organizadores consideren que yo soy el que merezco llevármelo a casa. Como buen portero, lo más importante, los guantes. Los guantes, que eso es como las botas de fútbol, cada portero tiene sus manías y los pueden escoger en función de grosor de palma, tipo de palma. Muchos los escogen simplemente por la estética o por lo cómodo que se siente con el guante en la mano. Yo llevo estos de Adidas, con los que llevo 2 años de relación, y la verdad que estoy contentísimo con este modelo de este año. La camiseta, esto es una camiseta de entrenamiento normal, la superior, pero inferior sí llevo una camiseta TechFit Adidas y una malla también de TechFit. El balón pues vamos utilizando, como los cambian también cada año normalmente, cada vez que había un mundial, pues estamos aquí recopilando y tenemos aquí una buena pila de balones de varios tipos. El de este año es este, el con el que se disputó el mundial de Dubai de este año. Es un balón del número 5 como el de fútbol, lo que pasa que lo hacen un pelín más mullido al contacto, porque claro, jugar descalzo es un pelín más mullido, pero después mismo peso, mismas dimensiones, balón número 5 normal. Habrá que bajar las porterías, ¿no? Se juega en un campo de dimensiones máximas de 40x30, aunque está ahora en el reglamento que las dimensiones intentan buscar unas dimensiones estándar que son 37x28. Está dividido en dos campos y al mismo tiempo también tenemos un área. El área
ocupa todo el ancho del campo. Son 9 metros de área. Son de línea de fondo a banderín, son 9 metros. Después tenemos la mitad del campo, que está marcado por banderines. Aquí no hay, no podemos, no es como fútbol, no podemos andar con líneas. Número de jugadores, 4 y portero. Todas las faltas son sin barrera y las tiene que lanzar el que las recibe. Igual que los penaltis. O sea, que no puedes tener especialistas. Aquí todo el equipo tiene que saber pegar la pelota, porque si recibe una falta no puede sacar al becan de turno que te la pegue de rosca. Salvo las manos. Las manos sí que las lanza el jugador que quieras. El portero puede recibir el balón de un compañero y cogerlo con la mano. Eso sí, si en cuanto se inicia el juego después, tiene que tocarlo un contrario para poder volver a cogerlo con la mano. El balón solo puede estar sin presión, sin estar presionado, solo puede estar 5 segundos en el área, ya sea en el suelo o en la mano del portero. Para eso se hace, para que se tenga el juego dinamismo y no se pierda tiempo. No se juega por mitades, se juega en 3 tiempos, 12 minutos, con descanso de 3 minutos en el medio. Cambios ilimitados y también se permite con fútbol sala el portero jugador. Saques de banda se puede sacar con la mano o con el pie. Y el córner no, que es obligatoriamente con la mano. Otra característica reglamentaria es que hay tarjeta amarilla y tarjeta roja. Pero la tarjeta roja te deja 2 minutos en inferioridad. No puedes meter a ningún otro jugador de campo. No es como en fútbol, que quedas un jugador menos aquí. Si quedas todo el partido con 3 jugadores de campo, pues vamos, pierdes un 20% del equipo. Pues el portero en este deporte es de lo más gratificante que te puedes encontrar. Porque en defensa ya sabemos lo que hace. Es que no metan gol. Pero en ataque es el jugador que en teoría marca la pauta de cómo tiene que jugar el equipo. Es el que elige si le da velocidad o le da pausa al juego. Y el que decide si juega corto o juega largo. Yo lo que digo siempre es que juega de portero en defensa y de quarterback, como fútbol americano, en ataque. Y también mucha más frecuencia. Tenemos un tiro cada 30 segundos. O sea que no paramos de intervenir. Acabas reventado. Pues hoy lo que vamos a hacer es lo que 2 jugadores, trabajo físico y técnica individual. Porque más no podemos. Lo ideal sería tener 15 jugadores. Sería lo ideal. 15 jugadores, 3 porteros y 12 de campo. Para poder hacer 3 equipos y hacer incluso ataques en oleadas, ternos reducidos, juego con premisas. Pero nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y las circunstancias son estas. Requisitos mínimos para este deporte. En principio, mucha voluntad y muchas horas. Porque no es un deporte que aprendas desde niño, sino que te vas reciclando de fútbol o de fútbol sala. Pues es ganas de entrenar y sobre todo de sufrir, porque es un deporte muy exigente. Hasta hace 4 años entrenábamos en la playa de Riazor con picas. Poníamos 2 picas allí en hacían de porterías y marcábamos el campo con setas. Hasta que una vez mandamos de un pelotazo a una señora, casi la mandamos al hospital. Entonces el ayuntamiento nos acondicionó esta parcela de la playa, pero bueno, en invierno más o menos vas pudiendo hacer algo. En verano, como está llena de gente, pues tienes que entrenar o a primerísima hora de la mañana o a última hora. Aún así,
partimos en inferioridad de condiciones con todas las demás selecciones de Europa, mínimo, y de Sudamérica, evidentemente también. Brasil, Argentina y Uruguay tienen campos completamente acotados que para entrenar habitualmente. Lo ideal es un pabellón, por supuesto, porque así puedes entrenar bien todo el año, porque aquí en invierno, entrenar fútbol para invierno aquí en Galicia es muy duro. Muy duro porque llueve, esta arena se compacta, se pone durísima, tienes que entrenar con escarpines, pero claro, descalzo no soportas el frío, te quedas sin pies cada vez que golpeas. Es muy duro entrenar en invierno. Está el tenis playa, también está ahora mismo desarrollándose el balonmano playa, llevo campeonato del mundo. Están, los deportes sobre arena están en auge, pues ya no digo una instalación exclusiva para nosotros, pero que los deportes de arena tengamos un poquito más de cabida quizá en esta comunidad. Por edad me queda tanto como me gustaría, ¿no? Llevo 11 años en la selección y no sé cuántos me va a quedar. Eso de que los años que me queden dependerá, punto número uno, evidentemente de mi rendimiento. Si hay alguien que lo haga mejor que yo, sabemos lo que es. Siempre te jubilan. Segundo, que te respeten las lesiones, por supuesto. Y tercero, evidentemente, no es un deporte profesional, que puedas tener una ocupación que sea compatible con este deporte. Porque si no lo es, pues evidentemente lo que hay que hacer es llegar a fin de mes. Por mucho que me encante competir y este deporte sea de lo mejor que me haya pasado, lo importante es sacar a la familia adelante. Me encantaría ver este deporte en unas Olimpiadas. En 2016 lo veo difícil, aunque Brasil sería uno de los candidatos a llevarse medalla en los de su casa en Río, pero lo veo difícil porque hay que cumplir unos requisitos importantes para que sea deporte olímpico, y por ahora creo que el fútbol playa no los cumplimos. A ver, ojalá puedan disputarse unas Olimpiadas y poder decir a los nietos como de abuelo Porreta, eso jugaba yo cuando era joven, fui de los primeros. Me encantaría, la verdad.